juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar, es cierto, bajo el sol, no podemos sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Eso, muy bien, el mejor coro de San Francis. El Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Pues hoy nos reunimos en este martes de la 14ª semana de tiempo ordinario. Vamos a la 14, son 34, ahí vamos caminando todavía, pidiéndole a Dios que nos ayude a encontrarnos con Él, encontrarnos con el resucitado en nuestra vida de todos los días. Hoy queremos ofrecer esta misa por las almas del purgatorio y también queremos pedir por la recuperación de Cipriano, Pris y Johnny Fuentes, los hermanos que pues ayer se nos accidentaron y están graves en el hospital. Celebraron sus 25 años de boda hace 2 semanas, ¿se acuerdan que los tuvimos aquí? Hablé hoy con ese Cipriano y le dije pues que íbamos a pedir por ellos, son hermanos lectores aquí con nosotros. Su esposa Pris está grave, hoy tuvo una cirugía en la espalda, pues que tuvo unas fracturas en la columna. Su hijo Johnny está muy grave en el hospital. Creo que Johnny está en el hospital Palomar y esta Pris está en La Joya. Y este Cipriano apenas salió del hospital y creo que iba a Palomar para acompañar a Johnny, su hijo. Vamos a pedir por ellos, aseguro, pues les digo que con un cerrón de ojos, no sabe uno y pum, pasan cosas. Ya ven, yo acabo también de enterrar a mi sobrino el viernes y ahí estamos echándole ganas. Pues vamos a pedir unos por otros, pidiendo a Dios que nos proteja y que tengamos mucho cuidado en la carretera. Ahorita parece que hay mucha gente manejando de una manera irresponsable, pero tenemos que tener mucho cuidado. También con ustedes, Rodrigo, la amiga que está, también vamos a pedir por ustedes para que el Señor los ayude a sanar y a mejorar. Pues vamos a encomendarnos al Señor, a pedirle que nos muestre su misericordia. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes has rescatado de la esclavitud del pecado nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por el Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a tomar asiento, hermanos y hermanas, para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo se levantó Jacob, tomó a sus 2 mujeres con sus 2 sirvientas y sus 11 hijos. Cruzó el arroyo de Yabob. Los hizo cruzar el torrente junto con todo lo que poseían. Jacob se quedó solo y un hombre estuvo luchando con él hasta el amanecer. Pero viendo que no podía vencerlo, el hombre hirió a Jacob de la articulación femoral y le deslocó el fémur. Mientras luchaba, el hombre le dijo: «Suéltame, pues ya está amaneciendo». Jacob le respondió:
No te soltaré hasta que me bendigas. El otro le preguntó, ¿cómo te llamas? Él le dijo, Jacob. El otro prosiguió, en delante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has salido victorioso. Jacob le dijo, dime cómo te llamas. El otro le respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Ahí mismo bendijo a Jacob. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo, he visto a Dios cara a cara y he quedado con vida. El sol salió después de que Jacob y los suyos pasaron Penuel, y a Jacob iba cojeando por haber sido herido en el nervio del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta el día de hoy el nervio del muslo. Palabra de Dios. Señor, escucha nuestras súplicas. Señor, escucha nuestras súplicas. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Señor, escucha nuestra súplica. Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina mi corazón y revísalo de noche. Pruébame a fuego y no hallarás malicia en mí. Señor, escucha nuestra súplica. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de sus contrarios salvas. Señor, escucha nuestras súplicas. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplo tu rostro, y al despertarme, espero saciarme de tu vista. Señor, escucha nuestras súplicas. Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús expulsó al demonio, el mudo habló. La multitud, maravillada, decía, nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y todos los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando a los enfermos. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Oren pues al dueño de la mies para que envíe trabajadores a sus campos. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Pues yo creo que la mies sigue siendo mucha y los trabajadores seguimos siendo pocos, porque siempre somos los mismos monos que estamos siempre trabajando aquí. Siempre somos menos del 2% de la parroquia, lo que estamos ahí, trabaje, trabaje, trabaje.
Somos casi el 10%, porque somos 9,000 familias. Realmente somos como 900 los que siempre estamos sirviendo aquí en la parroquia. Siempre es el 10% que siempre está activo, trabajando. Pero tenemos que pedirle al Señor que mueva nuestros corazones para servir. Algo importante aquí del Evangelio de San Mateo. Mateo nos está dando un resumen. Un resumen en que nos dice, en principio, vemos que acaba de hacer una curación en ese momento. Va a cerrar este proceso del anuncio de las benaventuranzas que empezaron desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8. Y ya del capítulo 8 al 9, empiezan a ver una serie de curaciones que escuchamos nosotros, que quieren entrever, darnos a ver a nosotros, cómo la felicidad, cómo las bienaventuranzas, siendo una bendición para el que acoge la palabra de Cristo, quien responde y las vive con esa generosidad, entonces va a poder tener la capacidad de experimentar desde la fe una sanación, una reconstrucción. Ya mañana vamos a ver cómo este grupo de personas, aún en el capítulo 9, que les llama discípulos porque los va siguiendo, ya mañana comenzamos una etapa nueva en la que vamos a ver cómo Jesús, ya de manera oficial, designa a sus apóstoles. Ayer escucharon la sanación, la resurrección de la hija de Jairo y la sanación de la mujer que tenía hemorragias, desde la versión de Mateo. Acuérdense que algo importante que tenemos que entender de los evangelios es que el evangelio su objetivo no es darnos una narración o contarnos en la manera que sucedieron las cosas, de una manera cronológica, o sea, siguiendo el tiempo. Tal día hizo esto, y luego el siguiente hizo esto, y luego a los 6 meses hizo eso, como contamos el tiempo. El evangelio es como una homilía, es una enseñanza, y cada evangelista organiza su contenido de manera distinta porque ese material lo está usando para instruir a su comunidad. Mateo, acuérdense que eso tiene una comunidad de judíos que se convirtieron al cristianismo, judíos que conocen la ley, judíos que seguían los ritos y las costumbres judías y ahora se han hecho cristianos y participan de la mesa del Señor y participan también de la palabra. Como ellos son conocedores de la Escritura, este Mateo lo reta a que tienen que ser más allá. Por eso, para Mateo, el caminar la milla adicional o el kilómetro extra es importante, porque yo creo que Mateo les decía, si ustedes siguen siendo judíos y no se les nota lo cristiano, de nada les sirve pertenecer a esta comunidad. Y algo hermoso de Mateo es que sus enseñanzas nos sirven mucho, especialmente a los que ya tenemos tiempo sirviendo en la iglesia, trabajando en la iglesia y demás, porque somos gente que conocemos a Dios, conocemos la Escritura, servimos, y Mateo siempre nos va a decir, tienes que echarle ganas. Se tiene que notar en tu vida, en la forma, la alegría de Dios y la forma que haces las cosas. Porque si no, pues de nada te sirve. Nada te sirve decir que has estado en la iglesia 10, 5, 8, 3 años, 20 años, 3, si no se te nota lo católico, pues entonces has perdido tu tiempo, ¿verdad? Entonces, algo hermoso eso. Mateo siempre es el catequista, incluso es muy bueno para enseñar. Lucas tiene organizada también su evangelio de una manera distinta, pero Lucas, siendo médico, doctor, y haber sido secretario de Pablo, que Lucas se convirtió con la predicación de Pablo, después dejó a Pablo y se fue a Palestina a hacer investigaciones, y él mismo lo dice al inicio de su evangelio. Dirige su evangelio a Teófilo, le dice, Teófilo, escribí su evangelio con las investigaciones que he hecho para que demos a conocer la vida de Jesús. Entonces, es un hombre muy tierno, se fija en muchos detalles de ternura, de amor. Es un evangelio donde el amor va, Dios amor va caminando, Dios compasión va caminando. Marcos es muy específico, a veces nos da más detalles en unas cosas y nos da la otra. La otra vez los que fueron a misa de este domingo anterior al otro, cuando les prediqué sobre el evangelio de ayer que nos mostró este Mateo sobre la hija de Jairo
y la sanación de la mujer con hemorragias, esa narración está en otro contexto diferente al que lo enmarca este Mateo. Marcos lo pone en el contexto de la tormenta en el lago y Mateo lo pone en el contexto de las bienaventuranzas. Para poder dar un mensaje de lo que es escuchar a Jesús en el monte como Moisés, anunciándonos cuál es la alegría de Dios a aquellos que lo seguimos, ¿sí? Algo que también me llama la atención de la primera lectura, hemos seguido, según el libro de Génesis, ya seguimos al Abraham y luego parece que de Isaac no se sabe mucho, sabemos muy poco y luego se extiende mucho sobre la vida de este Jacob. Ayer vimos cómo este Jacob tuvo un sueño donde se acostó bajo una piedra. Aquí ya no era la cama de piedra como la canción, era la almohada de piedra, ¿verdad? Y vemos cómo una escalera se extiende desde donde él está hasta el cielo y Dios baja con sus ángeles a anunciarle y reafirmarlo en la alianza que había hecho con su padre Isaac y su abuelo Abraham, ¿verdad? Pues de la lectura de ayer nos brincamos unos capítulos a la lectura de ahora y ya pasaron 20 años de ese tiempo y ahora este Jacob regresa a Caná, a la tierra de su padre Isaac, con un poco de temor y temblor porque pues este Jacob le robó la bendición a su hermano Esaú. Acuérdense que pues Esaú era el hijo mayor de Isaac. Y decimos hijo mayor, no porque haya nacido primero Saúl y pasaron 2 años y nació Jacob. El problema está que la esposa de Isaac tuvo gemelos y el primero que salió fue Saúl y después salió Jacobo. Incluso Saúl en hebreo significa el peludo, dice que estaba bien peludo el muchacho. Yo creo que este Jacob ha de estar un poco lampiño porque se tuvo que poner unas pieles en las manos para medio confundir a su papá Isaac y ganarle a Esaú la bendición. Si ustedes se acuerdan rápidamente, porque no me quiero retrasar, Isaac ya siente que ya está viejo, ya se va a morir, tiene que dejar a su nuevo heredero y dejarlo como el encargado de sus bienes y le dice... Y le pide a Saúl, su hijo mayor, hijo, venme a preparar un corderito como a mí me gusta y me traes la salsita esa de la birria rica que te sale y cuando me la traigas voy a comer y acabando de comer te voy a bendecir. Y parece que Saúl se va a buscar, a cazar, a buscar el cabrito o el animalito que va a usar para la birria y demás, pero... Rebeca, su mamá, que parece que ese Jacobo era su consent, ella ya había conseguido el cabrito y ya hasta lo estaba, ya tenía casi la birria lista. Y además la piel del animalito ya se la había hasta cosido para que se la pusiera él así como mangas y cuando su padre Isaac le tocara, para que vean que hay mamás que también hacen trampa. lo curioso de esto es, fíjense cómo cuál es el plan de salvación. Dios va permitiendo que vayan pasando cosas porque a Dios le conviene. Si Dios hubiera querido que Saúl fuera el heredero de Isaac, hubiera Dios impedido que Rebeca hubiera hecho la birria y se hubiera aliado con Jacob. ¿Ya? Pero parece que Dios quería y había elegido a Jacob. Y uno se preguntaría, entonces, ¿por qué Dios no permitió que primero naciera Jacob y después Esaú? Que primero se le colara y que primero saliera... Pues no, por algo no. Uno salió primero y luego salió el otro, ¿verdad? Por segundos o minutos, ¿verdad? Pero lo interesante es que aún con esa trampa y esa manera de conspirar con su mamá, parece que Rebeca creía... o sentía que Jacob, y cuando ve una descripción, parece que Saúl era muy así como laid back, así como Acapulco en la azotea, un poco flojón, irresponsable, ¿verdad? Y parece que el Jacob era un poquito más chambeador y más emprendedor, ¿verdad?
Yo creo que la mamá lo vio a Esaú y dijo, uy, no. Si mi hijo mayor se queda de patriarca, que nos morimos de hambre, este no va a mover un dedo, ¿verdad? Nos va a poner a todos a trabajar por él y este se lo va a pachanguear ahí en Acapulco en la azotea y pues no, ¿verdad? Las mamás tienen un buen sentido y no saben muy bien cuáles son las cualidades de los hijos, ¿verdad? Yo creo que la mamá se tenía bien checadito esa Ud y eso. Y el asunto está que, bueno, le prepara todo. Y como esta Rebeca sabía lo que le gustaba muy bien a Isaac y cómo llegarle por el estómago, pues le prepara la birria y la salsita y las tortillitas y todo. Y allá el Isaac casi se le muere del placer que le dio comerse ese super banquetazo. Y en eso pues ya se acerca Jacob. Y como Isaac estaba ciego, le dice, a ver, hijo, ven para bendecirte. Y habla Jacob y dice, suenas como, tú no eres Esaú, tú parece que eres Jacob, a ver, acércate un poco más. Se ve que el papá a lo mejor no conocía bien a su hijo, porque los papás se tienen bien checado la voz de los hijos, ¿verdad? Y como él se había puesto las mangas de pelo así que le había hecho la mamá, entonces se acerca y lo toca, le pone las manos a Isaac, como saca Isaac. Lo toca, lean la Biblia, porque ahí está, lean el relato, ahí está, viene, y dice que Isaac lo toca y dice, pues la voz la tienes como de Jacob, pero estás bien peludo como Esaú. Bueno, lo bendice y bendecirlo es asignarle el rol de tomar cargo. Así como escuchamos hoy también, cómo Dios bendice a Jacob. Jacob le dice, dime tu nombre. Decir el nombre era decir quién es uno. Jacob ya le estaba checando que aquel no podía ser un hombre normal el que lo estaba tocando. Y además, este Jacob sabía que a la hora que empezaron a cruzar el río y estaba acercándose, él sabía que su hermano se lo estaba esperando porque lo andaba buscando para matarlo, porque le había bajado la herencia del padre y se había quedado como patriarca. Por eso huyó Jacob, pero ahora regresa otra vez. Pero como el Esaú es muy relajado y así como que, ¡ay, está bien! Va. Dios va a hacer que eso termine bien, en una reconciliación, ¿verdad? Una reconciliación con eso. Ya no sigo la historia porque ustedes la pueden leer en el libro del Génesis y es la mejor telenovela que pueden ver, mejor que en Telemundo Univisión, porque es muy interesante. Y uno se llega a preguntar, ah, qué interesante, además el nombre de Raquel aparece en la genealogía de Jesús en Mateo, ¿verdad? Porque Jesús es descendiente de Abraham y desde Jacob surge la genealogía desde la línea de sangre, porque el Mesías iba a venir de los patriarcas, la promesa. Aquí lo que es interesante con Jacob es que Jacob se gana la bendición de Dios. Fíjense, no solamente le ganó a Esaú y le quitó, se ganó la bendición de su padre para convertirse en el patriarca, sino que también se gana la bendición de Dios. A tal punto, dice que Dios lo bendice y le cambia el nombre. Israel. Deja de ser Jacob. Por eso cuando decimos las tribus de Israel, vamos a decir los hijos de Israel y sus familias. Y curiosamente, nomás que ya no quiero prolongar esto, Rubén es el hijo mayor de Jacob, Reubén. Pero Rubén no va a ser quien va a caminar para ser. Va a ser otro de los hijos de Jacob, y eso se los dejo para que ustedes lo lean, porque si no aquí empiezo a explicarles el hijo, luego después el hijo, ya nos echamos toda la genealogía y nos vamos a quedar aquí como 3 horas. Mejor ustedes la leen en la Biblia y se siguen emocionando para que vean cómo aquel dicho que Dios escribe recto en renglones torcidos, esa es la historia de salvación. Dios, van pasando muchas cosas, pero Dios va llevando su plan de salvación. Por eso, un llamado a la fe, a que tengamos confianza, de que aunque las cosas a veces no nos chequen, quien va llevando el rumbo de la historia, el rumbo de la humanidad,
el rumbo de nuestros destinos es Dios. Y si Dios permite cosas, es porque eso que está pasando es parte de un plan mayor y allá más adelante se va a resolver otra cosa. Y no se va a decir, ¿por qué me toca esto? ¿Por qué Dios me deja? Dios no te está dejando solo de nada. Tú eres una pieza en el rompecabezas. Hay un rompecabezas grandote y cada uno de nosotros somos una pieza para ese rompecabezas. Y cada uno vamos marchando y vamos marchando. Y cada uno en la historia de la vida ¿sabes? Vamos armando el plan y el proyecto que Dios tiene para toda la humanidad y llevarnos a la plenitud. Entonces, vamos a pedirle al Señor que eso que rezamos en el Salmo, nosotros confiamos en el Señor, sea para nosotros de veras una confianza de que a Él confían. Dice, los hijos de Israel confían en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. Los hijos de Aarón confían en el Señor, y Él es su auxilio y su escudo. Confiemos en el Señor que todo lo que pasa en nuestras vidas, positivo, negativo, contradictorio, algo totalmente fuera de lugar, tiene que ver en un plan más grande. Y cada uno de nosotros somos parte de ese plan grandote que Dios ha llevado en la historia y que está llevando a toda la humanidad para que llegue el momento en que todos lleguemos a la plenitud de lo que nos platica Juan en el Apocalipsis. A una humanidad totalmente redimida, a una humanidad que va a experimentar el poder salvífico de nuestro Dios. Amén. Ahora vamos orando para pedirle al Señor por todas nuestras necesidades. Oremos para que la Iglesia pueda mostrar siempre en forma perfecta la verdad del amor de Dios y del Evangelio de Jesucristo. Oremos al Señor. Oremos para que el Señor bendiga a nuestra nación ahora que celebramos el aniversario de esta independencia, de este país que necesita renovarse, recrearse, para que fundado en sus principios de libertad, en sus principios de hacer sueños realidad, de traer a la comunión, sean reales para todos. Oremos al Señor. Pidamos también por la gracia de esta semana, de encontrar caminos para amar y honrar a Cristo en nuestros hogares y en las distintas circunstancias de nuestras vidas. Oremos al Señor. Oremos por nuestros hermanos enfermos, especialmente por Cipriano, Pris, Johnny y todos los hermanos y hermanas que están enfermos y que amamos tanto, para que puedan recuperarse de acuerdo a la acción salvífica de Dios. Oremos al Señor. Oremos también por nuestros fieles difuntos, por tus seres queridos que tanto amamos y que ya gozan de la nueva vida que Cristo nos prometió. Oremos al Señor. Y hoy pedimos en particular por las almas del purgatorio, para que el Señor pueda liberar esas almas a la plenitud de la alegría de su reino. Oremos al Señor. Oremos también por aquellas intenciones que están escritas en nuestro libro de peticiones y por aquellas necesidades que llevamos en nuestro corazón. Oremos al Señor. Padre infinito amor, ayúdanos a ser fieles y siguiendo tu ley de amor y bendícenos con tu paz y misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos y hermanas, para preparar nuestras ofrendas. Si alguien se sabe un canto y quiere cantar, adelante. Nomás yo ya no me arriesgo porque como yo ese don yo no lo tengo, pues ya ni para qué. Los voy a asustar si me pongo a cantar. Y si no, así calladitos nos los echamos. El vino y el pan, benditos, haz por siempre, Señor. Te presento. Bendito seas el universo por ese pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre. Por tu amor y generosidad, el hombre será para nosotros pan de vida.
bendito sea Señor. El vino, la preste vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre. Por tu amor, Señor, será para nosotros la vida de salvación. Recibe, Señor, nuestro corazón contrito. Se debe a ti, Señor, Dios nuestro. Oren conmigo, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Recibe, Señor, también esta ofrenda, fruto de nuestro trabajo y esfuerzo, sudor de todos los días. Y mira, Señor, los dones que tu iglesia suplicante trae a este altar y concédele que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en la santidad por Jesucristo nuestro Señor. Y que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios misericordioso y fiel, porque nos diste como Señor y Redentor a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él siempre se mostró misericordioso para todos, y se hizo cercano a nosotros, Señor, anunciándonos al mundo con obras y palabras que tú eres nuestro Padre y que cuidas de todos nosotros que somos tus hijos. Por eso, con los ángeles y los santos, te alabamos y te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, y digno de gloria, tú que amas a la humanidad y que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito en verdad es tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando nos congrega por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte con nosotros el pan. Por eso te pedimos, Padre de misericordia, que envíes tu Espíritu sobre estos dones, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado. Porque la noche que iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando en la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, Padre, y te bendijo. Lo partió y se lo dio a ellos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. De un modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, Padre nuevo, tomó la copa y se la dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por todos ustedes para el perdón de sus pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, desde aquella noche este ha sido el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos ese pan de vida y este cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos sigues considerando dignos de servir en tu presencia. Te pedimos, Padre, que vives con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de tu Hijo. Y concédenos que por la fuerza de su espíritu de amor seamos contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor San Francisco, a la perfección en la fe y la caridad. Con su Papa Francisco, ahora que lo operaron, pues pedimos por él, por su salud, para su pronta recuperación, por nuestro obispo Roberto, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo redimido por ti. Padre de bondad, abre nuestros ojos para que podamos reconocer las necesidades de sus hermanos y hermanas. Inspíranos palabras y obras para que podamos confortarlos, especialmente cuando ellos se sienten cansados y agobiados.
y haz que los podamos servir con sinceridad, siguiendo el ejemplo de tu Hijo. Que tu iglesia, Señor de San Francisco, sea un testimonio vivo de verdad y libertad, de paz, de justicia, para que todos los hermanos que en ella habiten se animen con una nueva esperanza creyendo en ti. Padre, acuérdate de los hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos aquellos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y cuando termine nuestra pregación por este mundo, llámanos para estar contigo en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles, los santos y todos aquellos, Señor, que podamos nosotros alabarte y glorificarte por Cristo, Señor Dios nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a ponernos de pie, hermanos y hermanas. Y fieles a la recomendación de nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por siempre, Señor. Que la paz, Señor, esté con todos ustedes. Démosle fraternalmente un saludo de paz. La paz con ustedes, hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Se nos abran los ojos, hermanos y hermanas, en la fracción del pan, como a los discípulos de Emaús, para que, abriendo los ojos y viendo este mundo a través de los ojos de Dios, podamos contemplar la gloria de Él que ya está entre nosotros. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De hecho, somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Los invito a que hagamos la oración de comunión espiritual para unirnos a los hermanos que nos están viendo en línea y sentaditos. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte de manera sacramental, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vamos pidiéndole a nuestra Madre Santísima que interceda por los hermanos Cipriano, Pris y Johnny y su familia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues les pido, hermanos, que sus oraciones pidan por Cipriano, Pris y su hijo Johnny, y por la familia que está hoy también preocupados, para que el Señor los fortalezca en la fe. Yo le dije a Cipriano, que yo les dije, que si es una prueba de fe, dije, usted tiene que mostrar como buen lector de la palabra de Dios y profeta en nuestra comunidad, que usted ante la situación se mantiene firme, confiando en Dios, y cuando a Dios le confiamos algo, sabemos que Dios es el mejor encargado de las cosas, ¿verdad? Dije, voy a pedir a la comunidad para que todos oremos por ustedes. Es decir, que nuestra oración y nuestro apoyo los fortalezca. Y también le dije que si un momento se ofrece algo, pues que me llamara por teléfono y ya veríamos cómo los podríamos apoyar si es que se les ofrece algo, ¿verdad? Para eso somos iglesia y para eso necesitamos estar unos por otros, ¿verdad? Entonces vamos pidiendo por ellos y confiando que también Dios va a hacer su trabajo, ¿sale? Pues el Señor esté con ustedes. Y que Dios los bendiga, los protege, los guarde, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vayamos en paz a servir y amar a sus hermanos y hermanas. Hemos terminado nuestra Eucaristía. Que Dios los bendiga y aquí nos vemos próximamente mañana.